Zonas, ya podemos empezar. Tengo entendido que hay dos chicas nuevas que no estuvieron en ninguna de las clases la semana pasada. Marcela creo que es una. Camila, sí, y Marcela. Camila Cejas y Marcela Pfister. Sí, profe, así es. Camila Cejas habla. Hola, Camila. Hola, profe. ¿Te animas a presentarte? Bueno, no sé, bueno, mi nombre es Camila Cejas, tengo 26 años. No pude asistir a la primera clase porque estuve aislada, pero ahora ya estoy bien. Ah, perfecto. Ya superamos entonces. Sí. Bueno, bienvenida Camila. Gracias. Marcela, ah, se acaba de unir. Marcela. Marcela Pfister. Debe tener problemas con internet porque va y viene de la reunión. Bueno, vamos a empezar para que esto no se haga más tedioso. ¿Tienen todas sus hojitas a mano? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un... Daniela. Vamos a ver, hacer como les dijimos. Yo les voy a volver a leer, si quieren, la parte de la, del vocabulario, de los saludos. Me enfoco en la pizarra, por eso no estoy muy dentro de la imagen. Bueno, vamos de nuevo entonces con los saludos, ¿sí? Marcela no, no se conectó, ¿no? No, va y viene, creo. Bueno, vamos entonces con los saludos. Yo se los digo. Recuerden que, como se les dijo reiteradamente, no es muy importante que tengan una pronunciación muy exacta. En este curso por lo menos no es necesario porque como es inglés desde cero, vamos a empezar desde cero y la fonética es algo bastante complejo que se va a ir dando a medida que vamos viendo las distintas partes de la gramática, ¿sí? Y de todas maneras, esta clase va a quedar grabada porque acá están todas las comisiones, creo que son tres comisiones, va a quedar grabada. Para que, si ustedes quieren corroborar la fonética, van directamente al modo y ahí va a quedar grabada. ¿Ok? Bien. Vamos con los saludos entonces. Good morning. Good afternoon. Síganlo con la vista, ustedes. Good evening. Good night. Hi. Hello. How are you? How are things? How are you doing? How do you do? How's it going? What's happening? What's going on? What's new? What's up? Welcome. Goodbye. Bye. See you later. See you soon. Take care. Take it easy. Have a nice day. Until. Ya que estamos en refuerzo, les explico este Have a nice, que ustedes lo pueden usar con muchas otras expresiones. Have a nice, ahí dice Have a nice day. Ustedes pueden reemplazar esa parte y decir Have a nice weekend, por ejemplo, fin de semana. Have a nice, Have a nice Monday, un día de la semana, ¿sí? Esa expresión la puedo reemplazar, la parte de atrás, díganme si leen, si se ve bien o no. ¿Se lee? No sé si se lee. No, no se lee, se ve ¿No como se ve? una luz, Ah, sí. No, no se ve justo y hay como una luz blanca, no sé a las otras chicas. sí, es lo mismo. ¿Lo tenés cerrado la puerta, hija? Renata. Renata.
Es el reflejo de la puerta, ahora, ahora la cerramos. ¿Ahí sí? ¿O da lo mismo? ¿El mismo reflejo? Ah, entonces... Está peor. Ah, la luz. Sí, es como la luz del techo, alguna luz. Es de la ventana del frente. ¿La otra también? A ver ahora. ¿Estamos la misma? Sí. A Monday. Ay, a ver. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahí está. Ahí está perfecto. Ahí está. Bien. Esperemos que no se me caiga. ¿Ahora sí se lee? Bien. Voy a tratar de escribir arriba, entonces. Bueno, les explicaba que esta expresión se puede reemplazar con have a nice day, weekend. Esta parte de atrás yo la puedo reemplazar deseando un buen día, un buen fin de semana, un buen lunes, etcétera, ¿sí? Hablando de los saludos. Bien, vamos de nuevo al abecedario. Sí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Bien? Ok. Habíamos hecho el trabajito de deletreo, del spelling. How do you spell your name? ¿Cómo deletreas tu nombre? Por la razón de que ellos tienen esos apellidos rebuscados con letras mudas, letras dobles. Ahora yo les voy a dar una palabra y quiero y voy a indicar quién me puede deletrear esto. Bien, de los que tengo en pantalla, vamos a ver. Cecilia. ¿Te animas a deletrear? ¿Se lee la palabrita? Hola. Sí. ¿Quién habla? ¿Lalu? ¿Lalu Romero? Lucía, sí. Lucía, ya me acuerdo de vos, Lucía. Le pedí a Cecilia si me podría deletrear esta palabrita. Díganme si la leen, mi pizarrón. Tienen los micrófonos desactivados, por lo que veo. Sí, les pedimos eso. ¿Te animas a activarlo, Cecilia, si participas? Activar el micrófono, así puedes participar. No te escucho. ¿No pudiste activarlo? Qué raro. ¿Dónde está el microfonito? ¿No? Bueno, vamos con entonces a ver con Daniela. Daniela Machado. Hola, chicos, buenas tardes. H. Sí. O. L. L. Y, W, O, O, D. Bien. La idea de a veces
para que sea más, más rápido el tema de la doble L, también se puede decir double L. ¿Sí? Ah. Así como W, las dobles vocales o consonantes se puede decir double O, double L, ¿sí? Para agilizar el habla, digamos, ¿sí? Y la escritura. Bien. Gracias, Daniela. Ok. Vamos con Camila. A ver qué tal estamos. ¿Te animas a deletrear esta palabrita? Camila Cejas. No sé si hay alguna otra Camila que tenga. ¿Me escuchás, Camila? Sí, ahora sí. Ahí está. ¿Te animas a deletrear esta palabrita? Bueno. Tenemos, a ver, que me están pasando recién la hojita. Ah, no, perdón, es verdad. Sería M. Sí. I. X. I. Ay, sería la I. Ay. Yes. Sí. Sí. O. Bien, perfecto. Gracias, Camila. Y la última. Me ocurrió este nombre. A ver. Norma. Norma Fabián. ¿Te animas a deletrearme esta última palabrita? Activamos el micrófono. ¿Puedes activarlo, Norma? Ah, no, no está activado. ¿No? Está bien, no te preocupes. María Guadalupe. Hola. Hola, Guadalupe. L, O, U, I, R, D, S, no, I, S. ¿Qué palabra deletreaste? Me perdí. La última, Lourdes. ¿Esta? Ah, sí. ¿Me la decís de nuevo? Que no entendí. L, O, U, R, D, I, S. Ahora sí. Bien. Gracias, Guadalupe. Bueno, avancemos con los números, ¿sí? Así nos queda la fonética guardada de los números. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000, 1,000,000, 1,000,000,000, 1,000,000,000. Acá vamos a hacer un pequeño ejercicio de los números, no lo vamos a hacer muy largo porque es medio tedioso, pero uno más sencillo, ¿sí? Vamos a empezar con distintos números. Lalu, tenés prendido el micrófono. ¿Te animás a desactivarlo, sí, por favor?
Bien. Vamos a elegir, obviamente, a cuatro personitas, a ver lo más rápido posible. Jazmín. Jazmín González. ¿Te animás a leerme o a decirme cómo se diría el primer número? El 325. Andas por ahí, Jazmín. Yo te veo, pero no sé si... Tocó ir al baño. Jazmín a la una, Jazmín a la dos. No la veo. No me contesta. Mauricio. Mauricio Ferreira. ¿Me escuchás, Mauricio? Sí, yo sé. Bien, ¿te animás a leer el primer numerito? Sí, yo sé. A ver. Te digo. Twenty five. Bien, pero el 300, ¿cómo decís el 300? Sería. ¿Cómo sería el puntos? ¿El 300 en inglés? Sí, sí, por favor. Estoy pensando en cómo se dice. ¿Tenés las fotocopias a mano? Ahí es donde tenemos. Eso estamos leyendo. Sí, sí, tengo, profe. Aquí está. A ver, fíjate donde dice 100. ¿Cómo se dice 100? En la última columnita de los números. Ah, 100, 100 se dice. Se dice. Oh, hand. La pronunciación es el tema. 100. 100. Bien. Ese es 100. ¿Y 300 cómo sería? Sería. Sería. ¿Cómo se dice el 3? El 3 se dice, porque tiene todo E adelante, 3. Ajá. Y sería... A ver. Sería... 3 sound, sería, algo así. Sería 300, pues... 300. Yeah. 300. 25. 25. Perfecto. Bien, bien. Gracias, Mauricio. Bien. Gracias. Lalu, vos que estabas con el micrófono prendido. ¿Te animás a decirme el segundo numerito? Bueno. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sería 4,000. ¿Cómo es? 1,000. Sí, 1,000 con Z, 1,000. 1,000, 4,000. seven hundred. Ajá. 15. Bien. 15. Perfecto. Gracias, Lalu. De nada. A ver, vamos con Agustina. Agustina Rojo. Hola, profe. Hola, Agus. Ahora sería el tercero. Sí. 11,000. Bien. 100. Ajá. Y 19. Perfecto. Bien, gracias, Agus. ¿Algún voluntario o sigo eligiendo yo? Lucas, que se unió temprano. Lucas Aramayo. Buenos días, profesora. Hola, Lucas. Tengo que hacer el último, ¿verdad? Sí, sí, por favor.
2 hundred 14 5 Yes. 1,000 Yes. 124 Perfecto. Muy bien, Lucas. Muchas gracias. Bueno. Bien. Vamos ahora con los colores. ¿Sí? Así lo siguen con la fotocopia. Profe, ¿sí? ¿Podría escribirlo? Así copiamos nosotros. ¿Qué le escribo? ¿Los números? Números. Porque yo los escribí como iban diciendo, pero no sé si están bien escritos. Ah, ok. Ok, okay. Perfecto. Y el último. Al segundo no le falta. Ah, tienes razón, el 700. Bien, gracias. 4,700. Ahora sí. Sí. 245,000 124 Ahí está. ¿Algo así, María? Perfecto, profe, muchas gracias. No, de nada. Avíseme cuando podamos avanzar. Marcela era que no. Nos faltaba de las chicas nuevas, de las alumnas nuevas, Marcela Pfister, creo. No se pudo sumar a la clase, pareciera que no. Bueno, avanzamos entonces con los colores, ¿sí? Vamos, black, white, red, blue, light blue, green, pink, yellow, brown, gray, purple, violet, orange. ¿Sí? Bien, la pregunta más frecuente es, what is your favorite color? My favorite color is, ¿sí? Habíamos dicho que esa pregunta de favorite la puedo utilizar con cualquier favorite que yo quiera preguntar, obviamente de la información personal de una persona.
¿Sí? Acá no nos podemos ver uno al otro. Estaría bueno que nos describamos. ¿Se acuerdan que usamos también en el ejercicio en clase con esta pregunta? What is she o he wearing? Que significaba que está él o ella, bueno, al revés. Ella o él usando o vistiendo. ¿Sí? Y la respuesta era he o she is wearing. Y ahí describíamos la ropa. Yo creo que todavía no llegamos a la ropa. Bueno, eso va a ser más adelante cuando lleguemos a la ropa. Acá era para utilizar más que nada el color. ¿Ok? Eso es lo que practicamos, ¿no es cierto? En el último ejercicio. En la mayoría de las clases, creo. Bien, vamos con los meses. Tenemos January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Acuérdense que habíamos dicho que el tema de la pronunciación era, la pronunciación que yo les hago es la británica, donde el sonido ER final lo acortan, por eso es December, por ejemplo. Pero los americanos lo exageran, December. Esto es para que ustedes lo asocien, digamos, si lo llegan a escuchar. De ahí viene, por ejemplo, mother o mother, ¿sí? El británico corta ese sonido, el americano lo exagera. Ustedes siéntanse libres de usar cualquiera de los dos. La pregunta más frecuente es, what month is it? ¿Sí? It is, ¿en qué mes estamos? Yo voy a preguntar con respecto al mes, esta pregunta. ¿Qué es la que sigue? When is your birthday? ¿Sí? La respuesta sería, my birthday is in, y solamente tenemos que agregar el mes, ¿ok? Bien, vamos a ver quién anda por aquí. Ana Laura. Ana Laura, Barrio Nuevo. Ops, ¿qué pasó? A veces le funciona el internet medio para atrás. He tenido en otras clases que los chicos quieren activar el sonido y se les va la señal. Ana Laura parece que anda con ese problema. Marcela Tejerina. ¿Anda por ahí, Marcela? No, me parece que no. Bueno, acá veo a Guadalupe Yucra. Sí, profe. Hello, Guada. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Es simplemente contestar esta pregunta. When is your birthday? My birthday is in November. In November, ok. Thank you very much. A ver, ¿a quién más tengo por aquí? Damoy, pero ese es el Damoy. Debe ser un apodo muy... ¿quién más tengo acá? Mm.
con Daniela, ya hemos trabajado, con Lucas, Marcela. Miriam, Olga. ¿Estás por ahí, Miriam? Tita Tolaba. Tita, yo te debo algo, Tita, ahora que veo. Cierto que te debía algo. ¿Estás por ahí, Tita? Tampoco. Norma. ¿Qué pasó? ¿Se fueron todos? Hola. Sí. Está. Hola, Norma. Recién pude activar el micrófono. Ah, bien. My birthday is in April. Ok. Thank you, Norma. Ahí me contestó, a ver. Ah, no tiene cámara ni micrófono. Ok, Tita, ok. No te preocupes, Tita. Te leo por acá entonces. Respóndeme entonces la pregunta. When is your birthday, Tita? Esa sería la pronunciación porque es una palabrita bastante rebuscada. Algo así sería la pronunciación. Birth, P-E-R-Z, day, birthday, ¿sí? Es una palabra bastante rebuscada. Ah, is in February. Ok, Tita. Thank you very much. Bien. Ya tenemos los meses, entonces también. ¿Sí? Ya tenemos los colores, los meses. Vamos con las partes de una casa. ¿Sí? Tita, vos que estabas preocupada con el tema de la pronunciación, esta clase va a quedar grabada, como les dijo los chicos, entonces acá vas a poder escuchar la pronunciación de las partes de una casa. Bueno, vamos. Air conditioner, alarm clock, attic, balcony, basement, bathroom, bed, bedroom, bedside table, nightstand table, big pot, blanket, bookshelf, broom, bulb, cabinet, carpet, rug, ceiling light, chair, chimney, closet, coffee maker, coffee table, couch, sofa, curtains, then, study, desk, dining room, dishwasher, door, dresser, dryer, entrance, fan, fence, floor lamp, fork, frying pan, garage, garden, glass, grass, gym, hand mixer, hanger, heater, hose, iron, kitchen, knife, lamp, laundry room,
light, light switch, little pot, living room. Microwave, mirror, mixer, mug, napkin, office, oven, painting, patio, pillow, plate, flag, pool, refrigerator, roof, room. Creo que les había comentado, hago una pausita ahí, que el sonido de la R en inglés era ni room ni zoom, como salteño, sino más una R, enrulamos la lengua en lo posible. Y ahí viene room, por ejemplo. Seguimos. Sheets, shower, sink, spoon, stairs, stove, table, the floor, toaster, toilet, towel, trash can, vacuum, wall, washing machine, window. ¿Ok? Ahí tenemos el vocabulario de partes de la casa que la vamos a utilizar más adelante, obviamente cuando veamos el verbo que necesitamos para describir, ¿ok? Vamos con prendas de vestir, así ya ustedes participan en más actividades. Tenemos suit, coat, jacket, trousers, shirt, t-shirt, tie, sweater, hat, socks, shoes, boots, gloves, umbrella, scarf, belt, glasses, earring, sunglasses, fur coat, swim coat, dress, skirt, cardigan, briefs, cap, trainers, sandals, necklace, wrist watch, underwear, high heels. Bien. Tengan en cuenta, como les habían dicho los profes, que esta es la primera clase, era más que nada de testeo, tanto para ustedes, para ver hasta dónde se acordaban, por lo menos de vocabulario, como para nosotros, para ver si se sienten cómodos con lo que estamos viendo, ¿ok? Lo que habíamos visto en clases era precisamente, bueno, después lo voy a poner a esto, ustedes ya lo copiaron. Lo que uno hace cuando aprende el idioma o cuando va a algún lado es presentarse, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es información personal. Y estas serían algunas de las preguntas más básicas que uno hace o le hacen para conocer a la persona, ¿sí? What is your name? ¿Qué significa esa preguntita? Cualquiera, el que quiera activar el micrófono y me dice qué significa. ¿Cuál es tu nombre? Perfecto. Decíamos que para responder esto tenemos dos formas. O digo la formal y correcta y completa, my name is. Otra cosita, recuerden que todo esto que vemos nosotros son preguntas que uno las va internalizando
aprendiéndoselas de memoria, si se quiere, pero nosotros vamos a analizar después, palabra por palabra, no se preocupen. Vamos a analizar el verbo, el sujeto, los adjetivos, vamos a ir viendo eso a medida que avance el curso. My name is, y digo el nombre. Otra forma de decir es I am, ¿sí? Y digo el nombre, ¿sí? Por ejemplo, tengo las mismas personas acá. Daniela, what is your name? My name is Daniela. Ok, ¿y la segunda opción? I'm Daniela. Ok, perfecto. Thank you. Otra pregunta, habíamos dicho, what is your surname? O last name. Los dos significan lo mismo. ¿Qué significaba esa pregunta? ¿Cuál es tu apellido? Perfecto. ¿Cuál es tu apellido? Surname creo es más británico, last name es más americano, pero de todas maneras los dos son correctos, ¿sí? De nuevo, la forma correcta de responder es my surname is... Y entonces, por ejemplo, Guadalupe, Yucra, what is your surname? My surname is Yucra. Okay. Este no hace falta que lo copien, si quiere, copienlo, pero es las mismas preguntas que vimos en clase, ¿sí? Para que... así yo puedo borrar. A mí las cejas, ¿vamos bien con lo que estamos viendo? Vos que sos nuevita, ¿tenés alguna sí. duda hasta acá? No, el tema de pronunciación, pero voy escuchando y voy anotando más o menos como lo que yo escucho para tener idea de cómo se pronuncia. Bien, bien, bien. Pero vos no es muy imperioso que tengan buena fonética en este curso, ¿sí? Porque si no ya es mucho para abarcar, así que tranquila con el tema de la pronunciación, igual se van a ir repitiendo las mismas palabras y las vamos a ir puliendo, ¿sí? A lo largo del curso. Bien, ahora quiero que ustedes me colaboren. ¿Cuál era otra pregunta para información personal? ¿Quién se acuerda alguna otra pregunta? ¿De la edad? Bien, ¿cómo era esa pregunta? En lo mismo que vimos recién en la parte de los números. How old are you? Exacto. How old are you? Y habíamos dicho que la traducción que le damos nosotros es ¿cuántos años tienes? Cuando en realidad lo que la traducción literal sería ¿cuán viejo eres tú? Por eso es que usamos este verbo, que en realidad no se traduce como tener, sino como es el primer verbo to be, que ya vamos a ver esta semana, ¿sí? Y la respuesta es con el verbo to be. I am, por ejemplo, 25. Era optativo decir yes, years old. Pero ya nos había actualizado el profe Agus de que esto es como una redundancia. Entonces, si quiero no ponerlo, es correcto. Si lo quiero poner, porque así lo aprendí, también es correcto. Pero no es error si no lo pongo, ¿ok? Otra preguntita. Habíamos visto recién, asociado con la edad, when is your birthday? ¿Sí? Nosotros hasta ahora sabemos solamente cómo decir el mes. Entonces,
My birthday is in, y digo el mes. Otra forma de decirlo más sintéticamente sería in y el mes. Por ejemplo, in July. No es incorrecto si lo decimos así, pero nosotros siempre apuntamos a lo que es lo formal y lo correcto, ¿sí? De todas maneras, las dos opciones están aceptadas. ¿Vamos hasta ahí? No sé si estoy copiando rápido. Porque esto sí no está en la cartilla. Dígame si ya lo tienen, si avanzamos con alguna preguntita más. ¿Alguno se acuerda de alguna otra pregunta? Where are you from? Sí. ¿Qué querías decir, Ana? Era, where are you from? Bien, exactamente. Thank you very much. ¿Y qué significaba Mario? Esa pregunta? ¿De dónde eres? Bien. ¿Sí? ¿Quién le hablaba, Agus? Mario, sí, quería hacer una salvedad sobre el tema de years old. Sí. El uso de years old, obviamente, es recomendable, obviamente, para institutos o exámenes. Pero cuando se hable de la edad de una persona, puede omitirse. Donde no se puede omitir es cuando estamos hablando de la edad de un objeto o por ejemplo, de las Torre Eiffel, por ejemplo, que tiene una edad, es necesario poner years old en ese caso. Ah, muy bien, Agus. ¿Entendieron lo que dijo el profe, entonces? Que la podemos optar a poner years old cuando hablamos de una persona, pero si hablamos de la antigüedad de un objeto, de un edificio, sí tengo que poner la expresión final, years old, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, como decía el profe, las torres gemelas, vamos a decir, it is 20 years old. Tiene 20 años de antigüedad, de viejo. Ahí sí es necesario aclarar eso. Bien, ¿no? Dicho esta pregunta, ¿de dónde eres? ¿Sí? Siempre haciendo referencia el from al lugar de procedencia. Ese from nosotros lo vamos a traducir siempre de. Vale aclarar que en inglés las preguntas nunca pueden empezar con una preposición. Nosotros tenemos un par que empiezan con preposición. Pero en inglés no. Por lo que hacen ellos es cerrar la pregunta con esa preposición. Pero no hay muchas. Así es que nosotros la traducimos de dónde eres tú, ¿sí? Y como decimos lugar de procedencia, voy a decir qué información voy a dar. ¿Qué digo? Información doy. I am from Argentina. ¿El país? Ajá, de... Lina, si quieres, también puedes decir, I am from Salta. Salta, sí. ¿Sí? Argentina, claro, de todas maneras. En algún momento tenemos que decir que somos argentinos. ¿Sí? Y dentro de las preguntas de información personal teníamos la que vimos recién con los colores. What is your favorite? ¿Sí? ¿Qué significaba? ¿Cuál es tu color preferido? Perfecto. Preferido, favorito, es lo mismo, perfecto.
Y acá podríamos reemplazar color por, ¿qué otra pregunta? Chusma, queremos saber nosotros. Deporte. Food. Food. Bien. Sports. ¿Qué era sports? Deporte. Bien. Hobby. Fútbol team. Comida. Bueno, esto es música, obviamente. Tantas cosas que podemos preguntar. Y dentro de deporte, ¿qué podríamos preguntar? Algo más específico. Fútbol team. Bien. ¿Qué significaba? ¿Qué significaba fútbol team? ¿De qué equipo sos? Equipo de fútbol. Exacto. Equipo de fútbol. ¿Sí? Entonces, todo eso puedo, puedo preguntar y muchas más para saber tu favorito. Hobby, comida, música, banda musical, lo que se me ocurra, ¿sí? La respuesta sería my favorite. Pongámosle por color is, y simplemente doy esa información. Eso es lo que voy a reemplazar y obviamente la respuesta específica que yo estoy dando. Les había hecho también la aclaración de que al escribirlo o al leerlo ustedes, lo pueden ver, a, por ejemplo, tanto a favorite como color, con la U o sin la U. En este caso está con la U y es británico. Sin la U es americano. No es que esté incorrecto ni que esté mal escrito, sino que dependen de el origen, digamos. También ustedes, una vez que lo adoptan, pueden adoptar cualquiera de las dos formas. My favorite color, color is, etc. ¿Ok? Bien. Ahora voy a elegir, porque veo que la mayoría copió, o por lo menos tienen sus apuntes, dos personitas que esta acción. A menos que tengan alguna duda. ¿Les quedó alguna duda de lo que vimos? ¿Alguien? Ok. Entonces. Vamos a ver. Cecilia. Vas a interactuar con Marcela. Marcela Tejerina. Cecilia le va a preguntar a Marcela, solamente ustedes dos activen el micrófono y háganse las preguntas, ¿ok? Cecilia pregunta, Marcela responde. Micrófono, Cecilia. ¿No? ¿No hay caso? ¿Y Marcela? Yo creo que le pregunté algo a Marcela y no me contestó, o tardó en contestarme, o no encontró el activado el micrófono. Yo veo que lo tenés activado. Ah, no te anda. Pucha. Bueno. Entonces,
medio difícil interactuar si no tenemos el micrófono. Ah, justo lo preguntar, bueno. Agustina, Agustina Rojo con... Bueno, profe. ¿Me escuchás, Agus? Sí. Sí, yo pregunto. Sí, le preguntas okay. A Jasmine. Ok. Jasmine contesta. ¿Estás por ahí, Jasmine? Sí, ahora estoy. Bien. Bueno. Escuchamos entonces. What's your name? My name is Jasmine. What's your surname? My surname is González. How old are you? I am 17 years old. Where are you from? I am from Argentina. What's your favorite color? My favorite color is red. When is your birthday? My birthday is in January. ¿Listo, profe? O no sé si queda otra pregunta. Sí, sí, está perfecto. Thank you very much. Ambas. Thank you. Bien. Camila, estás complicada con el micrófono, no. Lalu. Lalu es Lucía, ¿no es cierto? ¿Lucía? ¿Profe? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, soy Lucía. Bueno. Sí, ya le bajas a María Luisa. Bueno. ¿Le pregunto? ¿Activado el micrófono? Sí, ya activé. ¿Yo? Bien, sí, sí. ¿Tengo que preguntar? Sí, preguntas. María te contesta. A ver. ¿Qué tengo que preguntar? Lo que estamos viendo de la información personal, las preguntas que vimos recién. Ah, desde el nombre, el apellido, cualquier. Exacto. María, what is your... Surname? My surname is Campos. Okay. Where are you from? I'm from Salta, Argentina. Bien. Okay. When is your birthday? Birthday. My birthday is in. Okay. What is your favorite color? My favorite color is purple. Purple. Okay. No sé. ¿Quedó alguna pregunta? ¿Algún otro favorite? What is your favorite food? My favorite food is meat. Meat, okay. Okay, thank you. Ambas dos. Bien, ahora yo le voy a hacer la pregunta a Norma.
Tú me vas a contestar, Norma, ¿ok? Ok. Bien. What is your name? My name is Norma. What is your surname? My surname is Fabian. How old are you? I am 60. When is your birthday? My birthday is in April. Okay. What is your favorite football team? My favorite football team, River Plate. Oh, it's River Plate. River with a long B. And what is your favorite food? My favorite food is chicken. Chicken, okay. Muchas gracias, Norma. No de nada. Bien, y por último, Daniela. Sí. Le vas a preguntar a Lucas Aramayo. Bueno, ¿está Lucas ya? Lo veo, a ver, ya te digo cuando activo el micrófono. Sí. Sí. Ahí está. Acá. What's your name? My name is Lucas. What's your name? Surname Lucas? My surname is Aramayo. How old are you? Ese era. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tengo, verdad? Exacto. Aguanta un momentito. Perdón por eso. ¿Cómo era? ¿Cuántos años tiene? How old are you? How old are you? Era. Tenía que decir el número, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Ayan. Ayan. I am 20 years old. That's okay. When is your birthday? ¿Cómo? When is your birthday? My birthday is November. Where are you from, Lucas? I am from Salta. What favorite song? ¿Qué era song? Perdón. Música. Song. Música. En realidad song es canción. Ah, canción. Canción. Sí. Ah. Music es música. Uh-huh. My favorite song, bueno, o music. Sí. ¿Cerra, hija? Es, no sé, cumbia, rock. Cuarteto. Cuarteto. Estamos complicados. Rock nacional. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Quería ver esa de, si le quiero preguntar a Luca cómo está vestido, sería what he wearing. Bien, eso es, precisamente eso es lo que quiero que hagamos ahora. Y trato de buscar imágenes. Perdón. No, está bien. Hicieron la preguntita esa, ¿no? Si no, la vuelvo a poner. ¿Cómo? ¿La repito? ¿La dije bien, Ticha? Sí. What he wearing? ¿O what wearing, Luca? Bien. ¿Cómo sería? What are you? Ah, what wearing. Bien. Bien. Exactamente. Si le vamos a preguntar primera persona. What are you wearing? ¿Así sería? Are you? Ajá. Ah, bien. Wearing. Le pregunto a esa persona. What, para que se describa él, obviamente, ¿no? What are you wearing? Estás vistiendo o usando
dirijo a esa persona, a vos. Con el you es a vos. Y esa persona se va a describir, obviamente, en primera persona. ¿Sí? Y se va a describir. Eso es lo que quiero que hagan ahora, pero no nos podemos ver. Entonces estaba tratando de lo en Google y me salen todos en Maya. O sea, no hay mucha ropa para describir. Profe, en el grupo pusieron uno que lo describe a Pablito. Sí. Esa es la manera. ¿Quién es? Ajá. ¿La foto decís? Claro. Está Pablo ahí y tiene he is wearing a white shirt, a white and blue jacket. ¿Dónde viste la foto? No sé quién está hablando. María, ¿estás hablando vos? Ahí está, mira. Sí. Ah, muy bien. Ya, claro, pero ahí ya tiene la ayudita y ya está la descripción. Perfecto. Bueno, yo quería eso. Pero sacar imágenes comunes y corrientes para que describan ustedes. Ah, está bien. Bien, ¿no? Está bien. Este es, pero ¿cómo era la pregunta de qué está ella o él vistiendo? ¿Qué tendríamos que cambiar en esta pregunta? Sí. El are you. Sí. Ah. Bien. What is she? Bien, exacto. What is she o he wearing? ¿Sí? Porque ahí preguntamos por esa persona. ¿Qué está, en este caso, ella o él? Y la respuesta obviamente va a empezar con ese. Alguno de esos sujetos, habíamos dicho, según sea varoncito o nena. He o she is wearing. Obviamente, ¿sí? Ahora. Voy a encontrar la imagen. Ay, voy a matar con el sol. ¿Qué quería venir? Ahí está. En el grupo les compartió profe, lo que vi. Al profe. ¿La pueden ver en el celular? Alguien tiene persona. A ver, ahí vamos encontrando. Ahí enviaron esta foto, a ver si... La del profe. Ese no es el profe. No. Chicas, díganme si es el profe, por Dios. Bien. Yo no lo vi a este profe. Bien. A ver, bueno, yo les digo entonces...
Daniela es la que estaba hablando. Yo no vi a este profe. Sí, pero no me tomé. Sí, sí, yo soy. Sí. Cecilia. No, Camila. Camila, ¿estás ahí, Camila? ¿Te podés conectar? Camila Cejas. Tienen problemas con... Marcela también debe tener problemas porque no me contestó. Marcela Tejerina, ¿no estás ahí? Tita sabemos que no tiene micrófono. Cecilia también está complicada con el micrófono. Guadalupe, estaba la otra Guadalupe, ya se me fue la otra Guadalupe. Agustina. Sí, profe. Bien, ¿vos podés ver La imagen esa que pasaron? ¿Esa que... grupo? Yes. Sí. He's wearing a blue shirt. White trousers. Ajá. Y orange shoes. Okay. Orange. Orange, okay. ¿Qué otro color puede ser? No era. Ajá. Que cualquier cosa. Brown, puede ser. Yes, brown. Brown shoes. Brown shoes. Sí, está bien. Sí, sí. Sí. Pero, ¿y tiene algo más? No. Los. Sí. Black glasses. Ajá. Esos son anteojos. Anteojos de sol. Sunglasses. Bien. Sunglasses. Sunglasses. Ok. Bien. Gracias, Agus. No. Tiene una imagen, no sé si la ven. ¿La ven? ¿Es muy chiquita? Sí, pero sí se ve. Sí, se ve. Bueno, ahora no. Sí, sí, ok. Él se anima a describírmela. A ver. Porque si salgo de ahí, no los puedo ver a ustedes. Al profe compartió otra cómica también. María, ¿te animas a describir la que yo compartí en la pantalla? ¿Esa con los distintos verdes? No, esa compartió el profe, la que yo comparto acá en Google Meet. A ver, no la veo. ¿Eh? No veo ninguna. Bueno, entonces vamos con la del profe, más fácil. He's wearing. Ajá. El verde, no me acuerdo cómo es el verde. Este. Usa la cartita. Sí. A ver, he's wearing.
Dicemos que lo que va de la cintura para arriba es una... He's wearing... Hola chicos, ahí dice la profe que se les fue la conexión. No sé si pueden seguir con la ejemplificación que les pedía la profe. No sé quién estaba describiendo. ¿Cómo se dice a cuadros? Ese saco a cuadros. A cuadrille, no sé cómo es. No se puede decir los colores de la chaqueta nomás. No sabemos decir el cuadro. Ok. Jacket. Jacket. Sí, pero... Jacket red and white. Sí. Bien, ahí volví. Perdón, se me había ido la señal. Red and white jacket. Bien. Estabas en mal. Sí, estaba diciendo he's wearing jacket. Eso es lo que estábamos preguntando con los chicos, si el saco al ser a cuadro puede ser jacket, red and white. Bien, pero hay un pequeño detalle, por ahí, ¿cómo se dice? Ahí pone el profe, plaid, así. Se puede decir así, o los colores, como vos decís, pero siempre van a ir antes del sustantivo, ¿sí? Plaid, que quiere decir a cuadros. O puedo decir el color, red and white, ¿sí? Delante, siempre jacket. Green. ¿Sí? Ah, ok. O sea, okay. Las cualidades siempre delante del sustantivo. A plate, en este caso, o a red and white jacket. Bien. ¿Qué más tiene este hombre? Tiene trouser. Trouser green. De arriba, ¿qué más le vemos? Ah, de arriba. Sí. Sigamos con la parte de arriba. Tie white. White tie. Bien. Ah, white tie. Bien, seguimos. Shirt. Shirt green. ¿Qué color es? Shirt. Green shirt. Bien. A green shirt. Perfecto. Shirt. Ahora sí, nos vamos para abajo. Trouser green trouser. Green trouser. ¿Cómo? Green trouser. Bien. Y acá. Como dijimos que la parte de abajo, lo que es la ropa que uno usa de abajo, como tenemos dos piernas, dos pies, va a ser en plural, ¿sí? Los pantalones son en plural, green trousers. Ya no voy a usar entonces este artículo. Yo no puedo decir green trousers. Digo green trousers, ¿sí?
Y puede ser a pair of, trouser. Sí, 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 exacto. Pero fíjate que vos ahí lo acompañas con a pair of green trousers. ¿Qué es pair? Pair. Un par. Sería un par de pantalones grises. Grises, verde. Verde, sí. Ahí sí puedo usar porque la expresión un par de, pair of, ya viene con el artículo a, pair, ¿sí? Pero si yo quiero decir pantalones solo, no puedo utilizar el artículo a, ¿se entiende? Porque uno por lo general dice pantalones, entonces no voy a utilizar el artículo. Green trousers. ¿Qué más tiene este caballero? Brown shoes. Perfecto. And brown shoes. Muy bien, María. Muchas gracias. Excelente trabajo. Gracias. Bien. Quedó claro entonces que lo que describimos de arriba, le ponemos el artículo porque es uno. Ah, ese significa uno. Y la parte de abajo vamos a usar el sustantivo en plural. Porque tenemos... ¿Ok? ¿Alguien vio la imagen que yo compartí? ¿Alguien la puede ver? ¿O la pudo ver? Green shirt. Oh, green. ¿Cómo, Norma? No, estaba leyendo ahí lo que habías escrito, profesora. ¿Se entiende? Ah, ok. Sí, sí. A ver. ¿Cómo está? Abrir imagen en una pestaña. Bien, ahí me gusta más. Ahora les voy a compartir una imagen. Este tienen para elegir. Yo voy a decir quién la puede. Ahí está. Ahora sí se ve. Sí, sí se ve, profesor. Sí, se ve. Perfecto. Ajá, a ver. Guadalupe. Creo que tengo una sola Guadalupe conectada. ¿Te animas a describir la primera imagen, Guadalupe? Yucra. Sí, profe, pero todavía no la escribí. Recién estoy viendo la imagen. Ah, ok. O así nomás se lo digo. Sí, claro. Como... Sí, así como María, así al, mientras vas viendo. Bueno, voy a intentar. Ok, ok. Mientras las otras dos imágenes... que no tiene mucho, pero que tiene más que nada, tiene accesorios, este caballero. A ver, Lucas. Cecilia, no puedes usar el micrófono, pero sí puedes escribir. Anímate a describir la segunda imagen, ¿sí? Igual que Tita... Vas a describir la tercera imagen, ¿ok? Ya cuando Wada termine con la primera imagen, vamos a escuchar la, descripción de ustedes. ¿Estamos, Wada?
Más o menos, profe. Me voy a animar así nomás porque hasta buscar todo. Sería... A ver. ¿Sí o...? ¿Cómo se pronuncia para...? ¿Para él? ¿El hombre? Ajá, sí. Para él es he. Ah. J-I, ponele, he. He wearing... Ajá. Ajá. Sí, es wearing. Ah, ¿qué es lo que tiene arriba? Decime en castellano qué es. Ah, primero es el color. Claro. ¿Cómo lo podrías decir? Black, pink. Bien. Y una palabra. Una palabra que englobe todos esos colores. ¿Cómo sería en castellano ese? ¿Un buzo cómo? ¿Cómo es ese buzo? Sin nombrar todos los colores. ¿Cómo es ese buzo? Colorido. Exactamente. ¿Sí? Colorido es así. Colorful. ¿Y buzo? Teníamos dos formas de decir. Sweatshirt. Ajá. Sweatshirt o los que tienen capucha, hoodie. Bien. Ah, en este caso creo que no tiene capucha, ¿que no? Exacto, no tiene capucha. Colorful, wear. Le dicen, la traducción sería sudadera. Black. Uh-huh. Ajá. Black. Black trouser. Perfecto. Trouser. Black trousers. Black and fire black. ¿Cómo? Try. ¿Dónde estás? Black, ¿qué? Nos quedamos en los trousers. Después, ¿qué querías escribir? Sería un par de zapatillas. And try. Decir directamente las zapatillas y el color, no digamos a pair of. Digamos las zapatillas y el color. Black trainers. Bien, trainers. ¿Y qué detallito tiene? Las lentes. Sol? Bien. And glass. ¿Cómo eran eso? Anteojos de sol. Black glass. ¿Sunglasses? Sí, sunglasses. ¿Así? Sunglasses. Exacto. Sí. Bien. Ahora, ¿lees vos lo que te pongo en la pizarra? A ver. Sí. Bien. Lee entonces tu descripción. She wears a colorful sweater. Sweet shirt. Sí. Ajá. Black trousers, black trainers and black sunglasses. Sunglasses. Perfecto. Muchas gracias, Wada. Gracias, profe, por ayudarme. No. Por favor, para eso estamos. Bien. Habíamos dicho Cecilia. Nos iba a hacer la descripción, sí, por el Messenger. ¿Quién va a leer? Porque esa es la idea. Cecilia ya hizo la descripción. Perfecto.
A ver. Camila sigue sin estar conectada. No puede escuchar Camila. O alguien que quiera leer. A ver, voluntario, Ana. Domoy, no sé quién es Domoy o Damoy. ¿Alguien que quiera leer la descripción que escribió Cecilia? Si quieren, lo puedo leer yo. Bueno, dale, Lucas. Sería he wearing a gray. ¿Cómo sería esa? Es wear. Sweet. Exacto, bien. Sweet. Sweater. Sweater. Ajá. He wearing a sunglasses. Ajá. White. A necklace. Necklace, exacto. Necklace. Ah, ¿y sigue el de abajo también? ¿O? Se me hace que repitió lo mismo. No, es la misma descripción. Ah, es la misma descripción. Bueno. Bien. Ahora decime, Lucas, ¿le encontrás sí. errores a la descripción? ¿Qué errorcito le encontrás? Claro, pero yo tengo que ver también las palabras. ¿Qué significa? Acá está. Fíjate en la descripción que ya habíamos hecho que le estaría faltando o que está mal ubicado. Sí. El comienzo está bien. Le falta is. Bien, exactamente. He is wearing. Así sería, ¿sí? Sí. He apóstrofe S, he is wearing. Bien. Otra cosita, no hace falta volver a decir he is wearing cada vez que describamos. Con que la descripción empiece con he is wearing, ya empiezo a detallar la ropa sin volver a poner he is wearing, ¿sí? Ese es un error. Y hay otro pequeño error. Ella dice, por ejemplo, sunglasses white. Error hay ahí. Hay dos errores ahí. ¿Ya te fuiste, Lucas? Quería que me encontres el segundo error. Ah, perdón, claro. ¿Hay otro error? Ahí donde te digo yo, he wearing a sunglasses white. ¿Qué errorcito habría ahí? ¿Que le falta de nuevo el is? Bien, pero ahí dijimos que ya no hace falta volver a poner no el falta. Is. Bien. Sería, era de la foto que usted está compartiendo, ¿verdad? Sí, 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 sí. El white va adelante. Sí, el color va primero. Muy bien, exacto, María. Sería, ¿cómo dijimos? No me perdí. Ah, se me fue la descripción. Claro, tiene que decir white sunglasses y sunglasses plural, ¿ves? Termina en plural, okay. Entonces esa A no iría tampoco. ¿Sí? La descripción sería he is wearing, como la hizo Cecilia. ¿Dónde está? El gray sweater, ese está bien. White sunglasses. Y no tenía más nada, ¿no? Ajá, ahora sí, and a necklace. Esa sería, ¿ok? Bien, gracias Cecilia. Vamos con la descripción de Tita. Se sumó recién Sabri, ¿puede ser? Sabri, ¿estás por ahí? Sí, recién pude sumarme. Ya estamos terminando, Sabri. A ver si te acuerdas, pero de todas maneras, como les dijo el profe, no te preocupes que es un refuerzo de lo que ya vimos en clase. Perfecto, sí. Bien, lo que te pido ahora, a ver si podés leer la descripción que hizo Tita,
de una imagen que yo compartí, no sé si la pueden ver, si no, no sé qué es lo que ven. De esta tercera imagen. His. Sí. Ay, para, déjame que vea porque ese es Ozuna. Exacto. Chaleco. He's wearing. Están analizando la ropa. Sí, sí, sí. Tita hizo la descripción. La hizo en el sector de mensajes. Yo quería que, a ver si podías leer la descripción que hizo. A ver, veamos los mensajes porque... Sí, sí, sí. Sí, ahí Tita puso que no sé cómo se dice chaleco. Ajá. ¿Cómo se dice chaleco? ¿Está en la lista? A ver, sigo sin ver la figura. No sé si estaba. Suéter. Sombrero, medio zapato, guante con un... No, no está en la lista. No está. Bien. ¿Ninguno sabe? No. ¿Dónde está? No. Que no sé cómo. Ya les digo bien. Sí, estaba bien. Es best. Así es, chaleco. Recorta. Sí. Y encima la vestimenta de este caballero lo hace todo el chaleco. Bien, entonces ahí qué modificaríamos. He is wearing. Lee lo que puso Tita, ve que le corregiríamos. Bien. ¿Puede ser de que no escribió? ¿Dónde? ¿En los mensajes? No, sí. En la pizarra. Ah, sí. Yo estoy con el celu, no veo nada. Sí. ¿Se lee los mensajes? Mínimo. Ajá. Pez, colón. Esta es la descripción de Tita, ¿no? He's wearing, ¿qué más dice? I park black. Bien. Trousers. Bien. Chaleco. And ajá. Black sweater. Ajá. Bien. O no sé qué es. Bueno, obviamos eso. Bien, Tita. No te preocupes. Obviamente le vamos a hacer las modificaciones. He's wearing. ¿Qué habría que corregir ahí? A pair of black trousers. Black trousers. Y si no queremos poner a pair, ¿cómo ponemos? Directamente, he is wearing. Sí. Black trousers. ¿Sí? Oops. Nada más que, bueno, lo pusimos lo de abajo arriba. Pusimos mal el orden. Después dice a yellow. ¿Y cómo se decía chaleco? Vest. Bien. A yellow. Vest. Por último, sueta. Lo que tiene arriba él es un sueta. ¿Cómo le podríamos decir eso que él tiene arriba? ¿Es un sueta o es otra prenda? T-shirt.
Bien. Es una ropa larga, pero t-shirt, ¿sí? Sería, si fueran manga larga, es long sleeve t-shirt, ¿sí? ¿Ok? Bien. Gracias, Tita. Gracias, Sabri. Esto es hasta de nosotros con ustedes, ¿verdad? Hicimos entonces un pequeño repaso de lo mismo que estuvimos viendo en la primera clase, que es más que nada vocabulario, la presentación personal, los números, ¿sí? Tengan en cuenta, como habían dicho el profe, que es más que nada para ver cómo entran al curso, para ustedes, para ver cuánto saben, y toda la cuestión de, con lo que respecta a este curso. Ahora, esta semana, sí vamos a empezar con lo que es inglés. No se preocupen a los que no pudieron conectarse, esta clase de todas maneras va a quedar grabada, en el modo la pueden reproducir, la pueden volver a ver, más que nada quizás que a muchos les preocupa la pronunciación, pero dijimos que no es para que se... no es importante en este curso, ¿sí? Y por ahora no le vamos a dar mucha bolilla a la pronunciación, pero sí vamos a ir diciendo de las palabras claves, ¿ok? Bien, Sabri se unió tardecito, pero como te digo, no te preocupes, ya es lo mismo que vimos anteriormente. Teníamos a Camila, que era nueva, y Marcela, que creo que no estuvo complicada con... Mónica, recién te veo también. Te pasé tarde. Sí. Pero bueno, y Ángeles también, estaban ocupadas. Sí, recién llego. Pero bueno, no se preocupen, como les digo recién, ya va a estar esta clase grabada y guardada en Edmodo. No sé si alguien tuvo algún problema, hay varios que tuvieron problema en realidad para bajarse la aplicación y abrirla de Edmodo. Esas dudas a los profes, yo de tecnología, muy poco. Bueno, y díganme si les quedó alguna duda de lo que vimos hasta ahora. Si quieren preguntar algo, si quieren sacarse alguna duda. Yo quería saber si es necesario ir memorizando por ahí todo el vocabulario que teníamos en la guía, digamos, de los meses, de las prendas de vestir, si eso tenemos que ir aprendiéndolo, digamos. La idea de que esté en la cartilla es para que obviamente ustedes la tengan y lo vamos a ir usando, ¿sí? Ajá. Entonces, no es para que se sienten a estudiarlo de memoria, porque a nadie le gusta eso, pero ya van teniendo vocabulario, ¿sí? Y más adelante, e inclusive cuando termine el curso, ese vocabulario lo vamos a necesitar, obviamente, ¿sí? Pero como todo idioma, uno lo va aprendiendo con el uso, no es para estudiarse de memoria, pero por eso uno más usa el abecedario, los colores, los meses, ¿sí? Lo que sí es importante de lo que vimos es la presentación personal, ¿sí? Que esa la vamos a usar. Igualmente la vamos a analizar las preguntas, qué significa cada parte de las preguntas, eso lo vamos a ver, no se preocupen porque es muy de memoria, digamos. ¿Mónica? Bien, ¿alguien más? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda de lo que vimos? ¿Con quién estás, Norma, que me estás mostrando ahí? Estoy con mi hija. Ah, ¿ella también va al curso? No. Sabe algo de inglés, por eso me enseña algo. Ah, muy bien. Ok. ¿Alguien más, chicos? Los profes, no sé si quieren acotar algo.
me quieren decir algo. No, Mario, en mi caso, muchas gracias a vos y a todos los que se sumaron. Aproveche mucho las clases porque acá se sacan las dudas. Exactamente. Bueno, profe, nos vemos. Sí.